Gracias por recibirnos una vez más en sus hogares, en esta barra universitaria de pláticas con filósofos mexicanos, miembros del Instituto de Investigaciones Filosóficas. En esta ocasión está conmigo el doctor Alejandro Herrera. Eh, Alejandro Herrera, él puede, podrá hacer su presentación. Eh, eh, posteriormente, pero quiero simplemente decir que es uno de los miembros antiguos ya en el insti del instituto, con muchos años de pertenencia a él, como becario, como investigador, profesor de la facultad. Bienvenido Alejandro a este espacio de discusión y de conversación filosófica. Hola Alejandro, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, mira, nosotros hemos seguido un formato a lo largo de todas estas eh, conversaciones que no podemos romper, no debemos romper ahora. Y empezamos eh, dedicándole unos cuantos minutos a la autobiografía Nos, eh, eh, intelectual. ¿Nos podrías decir en unas cuantas eh, palabras cuál fue tu formación, dónde estudiaste, dónde te este, doctoraste, cuáles han sido tus grandes áreas de interés para que el público se familiarice con tu trabajo? Sí, mira, eh, esto no lo saben mucho, inclusive muchos colegas míos no lo saben, pero yo tuve una formación primero escolástica, tomista, en un seminario salesiano. Sí. Iba yo a ser sacerdote, después salí corriendo. <laughs> y después de esos años, donde creo que adquirí una sólida formación tomista, sí. eh, entré a la UNAM eh, y después de reflexionar sobre cuál debería ser mi carrera y. Y ¿Pasaste pues, por alguna crisis existencial en este sentido serio de la expresión? En el sentido, sí, de dudas de tipo religioso. Sí. Sí, dudas sobre la existencia de Dios y sobre dogmas más teológicos, ¿no? Ya. Como la concepción eh, de, la, de la Virgen, la noción de pecado, todas estas cosas, la Santísima Trinidad. Sí. Todo eso este, me causó muchas dudas y. Las resolvía yo de la manera tradicional en, en la religión cristiana, que es orando y Esquiva, luchando, esquivándolas. esquivando un poco, hasta que entré a la UNAM y ahí di un viraje total. Este, algunos libros me, me ayudaron a cambiar y algunas eh, relaciones con compañeros. Eh, inclusive yo vi que estos compañeros tenían una ética muy respetable y no habiendo tenido ninguna formación religiosa sí. leyendo el libro de Russell que fue muy leído entonces ¿por qué no porque no soy cristiano no soy cristiano moral sí. etcétera y luego el contacto con los grandes profesores que todos tuvimos no eh, y en la corriente analítica yo tuve cuidado de escoger y de orientarme desde un principio por ese lado sí. entonces eh, eh, después de hacer la licenciatura Entré a hacer un trabajo de becario en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Sí, sí. Ahí me propusieron irme becado al extranjero. Era una época en que era muy importante mandar, eh, digamos, cuadros a formarse en el extranjero. Así es. Para fortalecer el, el panorama filosófico en, en el país. Y eh, fui a la Universidad de Indiana. Bloomington. En Bloomington, un pueblo ahí en el medio oeste norteamericano. Sí. Ahí hice mi, doc mi maestría y mi doctorado Sí. y eh, regresé a México y me incorporé al instituto ya como investigador. Así es. Eh, intelectualmente eh, yo hablaba de una formación tomista al principio, pero ya en la UNAM me interesé mucho por la lógica, por un pensamiento más riguroso, sí. por la filosofía del lenguaje. Sí. Algunos compañeros míos pensaban que yo iba a dedicarme de pleno a la lógica, ¿Qué? en el sentido más estricto, de sí. muy formal la sí. lógica. no Sigo en la lógica, pero ya hablaremos sí. de eso. No, de hecho, <laughs> eh, sí. quería yo comentar al sí. respecto de que tú eh, fuiste mi maestro en el primer año. No, fuiste me maestro ese. de lógica. Muchas de las eh, cosas que aprendí en lógica te las debo a ti. Estoy muy agradecido porque fue un buen curso de lógica. Y sí, realmente es sorprendente que hayas digamos abandonado este trabajo formal esta investigación en este formal por así decirlo en los sistemas las propiedades de los sistemas los fundamentos de las matemáticas eso ya no te interesa yo creo que las personas siguen siendo las mismas en el fondo cuando se analiza sus biografías y yo eh, abandoné mis inclinaciones ontológicas eh, tomistas sí. temporalmente y me perdí en el bosque de, de la lógica, digamos. Sí. Eh, pero después eh, me di cuenta que la lógica eh, pues debería haber sido para mí lo que Aristóteles quiso que fuera: un órgano, un sí. instrumento para cualquier tipo de razonamiento. De investigación. De investigación. Eh, entonces no he abandonado mis inquietudes ontológicas. Mis tesis de licenciatura y de doctorado fueron sobre ontología, mezcladas un poco con filosofía de lenguaje y lógica es, al mismo tiempo. No. Sí. Pero luego. Ya una vez obtenido el doctorado y regresando a la Ciudad de México, eh, que estaba súper contaminada, mucho más que ahora, ahora ya han bajado un poco los famosos Imecas, eh, me pareció un poco, no, no diría yo incongruente, pero sí urgente que no me encerrara en mi torre de marfil, haciendo cosas de ontología que me encantan. Sí. Y empecé a meterme en cuestiones ambientales y comencé al revés que muchos otros. En lugar de comenzar con la teoría y bajar a la práctica, comencé en la práctica en movimientos ecologistas que después derivaron movimientos a favor de los animales. Y de ahí fui subiendo a la teoría porque ya. vi que muchos de Se esos movimientos sí, carecían de son fundamentos, muy líricos, Sí, ya. necesitan un fundamento. ¿Tienes publicaciones? ¿Tienes libros publicados? Eh, tengo un libro eh, eh, que fue mi tesis de licenciatura eh, sobre la existencia como predicado lógico. Sí. Y otro sobre falacias, eh, hecho en coautoría con José Alfredo Torres, sí. colega, amigo de, un, del Colegio de Bachiller. Sí. Uh -huh. eh, en relación con el <coughs> tema de la existencia como predicado, Ajá. Eh, ¿sostienes <coughs> lo mismo que sostenías en tu, en tu trabajo inicial? ¿Qué es lo que, ¿Y qué es lo que sostenías? Sí. Para poderlo... <laughs> sí, sí, sí. Bueno, ¿exalinar? yo lo que sostengo ahí es que... Eh, la, el, la existencia es un predicado, pero de segundo orden. Es la tesis fregiana, roseliana freguiana, clásica. Freguiana-roseliana, pero mucha gente como que la ha ignorado, o sea, siempre sostenían que, incluso filósofos analíticos, Kant dijo que la existencia no es un predicado y punto, ¿sí? ¿sí? Lo he oído mucho, incluso de profesores nuestros y se han olvidado que que Russell ya proponía que la existencia era un predicado de proposiciones de, de, ¿sí? de funciones proposicionales. De funciones proposicionales sí entonces este yo no diría de funciones proposicionales sino de es un predicado que se asigna a, a entidades este por ejemplo no existentes sí. a ver para uh -huh, explicarle uh -huh, a la gente de uh -huh. qué estamos hablando Resulta que podemos decir de un objeto que es cuadrado, que es pesado, de una persona que es simpática, que es gorda, que es esto, lo que queramos. Pero ¿tiene sentido decir además que existe? Lo que los lógicos sostienen sí. es que la noción de existencia aparece cuando decimos otras cosas del objeto en cuestión. ¿Es correcto eso? Eh, bueno, no los lógicos, sino algunos lógicos, sí, es porque eh, los hay clásicos, personas que digamos, piensan de manera diferente. Eh, hay la tesis neutral de Strawson de que es un presupuesto. Cuando estamos asignando predicados a un individuo, estamos presuponiendo que existe. Que existe. Pero ¿qué pasa si decimos, sí. eh, por uh -huh. ejemplo, Pip, eh, ¿no? el personaje de la novela de Charles Dickens, el niño, este huérfano que le va a... Pip eh, era simpático. Eh, ¿Qué presupongo ahí? ¿Que existe? Presupongo que existe un objeto... Y... No, pero si todos sabemos pero, que estoy hablando de un objeto imaginario, ¿cómo voy a presuponer que existe? Yo te digo lo siguiente, voy a hablar de una novela. Allí hay un personaje que se llama Pip y es muy simpático. ¿Dónde está la presuposición de existencia? Ah, bueno, en ese caso, no, ahí tienes toda la razón. Ahí estás moviéndote ya en un universo de discurso de no existentes. Lo que pasa es que en el habla ordinaria presuponemos que el universo del discurso es de existentes. ¿Lo presuponemos? O no, eh, o no más bien tenemos es todas estas posibilidades de, de utilización del concepto de existencia más bien lo que habría que decir es que hay una familia de nociones no supongamos que digo este me cae bien uno de los sobrinos de Donald verdad sí, sí. y este supongamos que estoy en Estados Unidos sí. eh, y estoy platicando con Davidson sí. sí ah yo pensé que te referías al pato Donald porque Exactamente. No sabía. ah bueno sí. allá voy sí. sí estamos con Donald Davidson sí. famoso filósofo analítico sí, ya muerto literal. y este decimos me caen bien los sobrinos de Donald entonces todo el mundo está pensando en, en en los sobrinos de Donald Davidson ¿no? sí. pero quizás por ahí hay alguien mal pensado no dice sí. de qué Donald estás hablando no sí. estoy hablando de Luis Hugo Paco y Luis sí. ah, entonces ah pero esos no existen sí. entonces ya estás predicando algo de los de Hugo Paco y Luis sí. que no existen y entonces estás... tienes una sola teoría de la existencia o varias Tienes, eh, no, una sola teoría, que la teoría te dice que es un predicado, o yo lo llamo un protopredicado, ya. a lo que él llama, una eh, una presu, un, un presup presupuesto. Sí, 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 ¿Sí? La, de la doctrina de las sí. presuposiciones. Es un, es un predicado fundamental, protopredicado. Ya. Entonces, ese protopredicado te dice en qué nivel te estás moviendo, si en el no. nivel de la ficción o al nivel de la realidad. Bueno, lo importante Ajá. en esto, de manera de manera con, para concluir con <coughs> esta pequeña, esta mini discusión, es que. Eh, el concepto de existencia y el verbo existir, sea como sea, no se conduce como los conceptos estándar y los verbos estándar. Ajá. Esa sería nuestra conclusión por el momento. Exacto. Eso de protopredicado no lo digo en aquel libro, pero lo he ya, pensado lo después. Que me que parece que es una manera adecuada de verlo. Trabajando en sí. esto. Y tu trabajo <coughs> en lógica, eh, ¿cómo se ha desarrollado? Porque <coughs> si entiendo bien, has transitado de consideraciones, digamos, clásicas, estándar, trabajo en sistemas formales, demostraciones, en sistemas de deducción natural, axiomáticos, tú nos diste el Mates, ¿te acuerdas? Sí. El texto este tan bonito, eh, en donde aprendía uno a, a demo hacer demostraciones, que eso es muy importante, a formalizar el lenguaje. Eh, y esto eh, es fundamental en filosofía. Sin embargo, según entiendo, dime si estoy equivocado, Has transitado hacia un estudio de la lógica que es precisamente lo que se llama lógica informal. ¿Qué es la lógica informal y por qué crees tú que es algo que deba estudiarse, no sé si paralelamente a la lógica formal o en, o en lugar de la lógica formal? Sí, mira, bueno, antes una acotación previa. Dentro de la lógica formal me ha interesado también, precisamente por mis inclinaciones ontológicas, y aquí conviene ver cómo las cosas se entrelazan, ¿verdad? Sí. Si haces lógica, de repente te va a parecer una ontología, sí, un pro sí. porque la, la lógica es una herramienta que te debe servir tanto para hablar de existentes como de no existentes. Entonces, esta idea de que pudiéramos, pudiésemos decir que cuando estamos diciendo Luis eh, me cae bien, ah, eh, por tanto Luis es simpático debe ser independiente de si Luis existe, existe o no existe. O no existe. Sí. Y se han desarrollado una serie de lógicas, digamos, posteriores a las lógicas clásicas, y estas son las lógicas libres de presupuestos existenciales. Pero eso no, no te parece Esto. que es lo contrario de lo que estabas diciendo, que es decir que cuando trabajas en lógica, justamente la ontología se vuelve irrelevante. Si existe o no existe, el objeto ya no importa. Lo que nos importa son las conexiones de pensamientos. Bueno, se liga con la ontología en el sentido de que estas reflexiones te hacen ver que una lógica... Eh, universal, debe estar al, al servicio de cualquier ontología, yeah. en ese sentido hay una ah, vinculación okay. yeah. con la ontología, sí. solo en ese sentido, sí. y ya te permite hablar de existentes o de no existentes, y poder hacer inferencias en las que no tengas que decir, todos son mortales, por tanto existen unos X tales yeah. que son mortales, yeah. sino simplemente de todos son mortales, derivas que algunos existan o no existan. Yeah. son Tienen mortales. Y de ahí, claro, ahí viene la otra parte de que tú me preguntabas. Eh, bueno, no de ahí, esto ya es un poco independiente. Eh, ya a mediados de los, del siglo pasado hubo un grupo de lógicos y filósofos eh, que vieron que eh, la lógica formal se había formalizado excesivamente, en el sentido de que, suena como decía Russell, de, de la lógica que es una, esa ciencia en la cual no se sabe de qué se está hablando, ni si lo que se está diciendo es verdadero o falso. Pero ¿no? eso lo dice de las matemáticas. Bueno, se también, aplica claro. la lógica matemática sí, del Juno los Symbolic Logic, por sí, ejemplo. Sí, sí. sí, Y este, que es la máxima expresión de, de, la, de la lógica, sí. el, el órgano de difusión de los sí, lógicos de luego. primera, ¿no? Entonces, este, estos filósofos pensaron que había que volver un poco a, a, la, a la idea original de Aristóteles al menos en una parte de su trabajo, sí. tiene dos partes, una formal que es la silogística y una informal que es la de los primeros analíticos. Consultaciones sofísticas. Ajá, donde la lógica está diseñada en, para ser manejada en contextos concretos de debate, de discusión, de sí. errores de razonamiento, yeah. que había sido descuidada durante un tiempo. Sí. Entonces ellos la revivieron llamando pensamiento crítico eh, y también tiene cierto tinte didáctico. No es que se esté negando la lógica formal, la lógica simbólica o matemática, sí. sino que conviene, por ejemplo, didácticamente, introducir al alumno primero a hábitos de razonamiento fundamentales que, que no tienen. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Pues sí, mira, los muchachos, por ejemplo, no saben clasificar no saben eh, dividirla, eh, 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 por ejemplo, lo pones en un cuarto y divide esto y no lo hace adecuadamente o clasifica estas cosas y no lo hacen de manera adecuada. Lógicamente, Lógicamente correcta. Ves un pensamiento eh, confuso. confuso, disparado para varios lados. Y la lógica es, informal supuestamente, digamos, eh, nos ayudaría a evitar esta clase de errores del pensamiento. Sí, inclusive ahí ya no, eh, algunos ya no le llaman esto lógica informal, sino prefieren hablar de pensamiento crítico, yeah. ni siquiera razonamiento crítico, sino empezar desde esa etapa, muy, digamos, si tú quieres, primitiva, muy elemental, muy básica. Sí, da la impresión de que es un poco como volver a enseñar a hablar, ¿no? Ajá, a hablar con corrección y con sí, claridad, que es sí. la meta de todo filósofo. Sí, ¿no? bueno, sí, está bien, pero este. Con elegancia, claridad yeah. y. <laughs> pero. pero corrección. Bueno, pero sigue habiendo esta vinculación con el, la lógica formal. Desde digamos. luego, porque entonces ahí ya vienen, eh, por ejemplo, el estudio de las falacias. Sí. Que hay las falacias formales, eh, a las cuales se les pueden aplicar pruebas de validez formal. Sí. Eh, y las falacias informales vamos a recordar rápidamente lo que es una falacia una falacia es un argumento que parece correcto pero que no lo es Ajá. por ejemplo muy bien danos un argu danos un ejemplo de falacia por ejemplo vamos a decir que este cuarto mide 4 por 4 ¿sí? sí por tanto cualquiera de nosotros mide 4 por cuatro. Y, sí. y bueno pero eso sí. no sería una falacia así como en la que incurriría la mayor parte de la gente no, por ejemplo al, con ma, algunos no una con más miga pero que va en ese mismo sentido sería decir por ejemplo y esta es muy común y muy seria que todo objeto en el universo tiene una causa sí por lo tanto, se sigue que el universo tiene una causa. Eso. Ahí hay una falacia. Ahí hay una falacia de conmigo filosófica. Sí. Desde luego. Que se llama falacia de composición. Sí. Sí. O sea, ahí estás de eh, este ejército es el más valiente del mundo y por lo tanto cada uno de sus soldados son los más valientes del mundo. Eso no es cierto. Así el, es. el ejército puede ser el más valiente y puede haber cobardes entre ellos o no gente, gente no tan valiente. Este equipo es el mejor del mundo y por lo tanto sus jugadores son los mejores. No, no es cierto. O, o sea, una muy famosa de, de Carlos Salinas de Gortari, y la recuerdo muy bien, salió en la prensa. Eh, cualquiera que me hace daño a mí, hace un daño a la nación. Eh, esa es una falacia todavía más tremenda, peligrosa y más. Y también y más, es de composición. Eh, este, más, sí, eh, porque eh, el daño hecho a las partes eh, no significa que se le está haciendo est un daño al todo. Eh, estrafalaria, extrafalaria. <laughs> bueno, ok, sí. ese es tu trabajo en lógica. Ya estás trabajando en esta otra eh, variante, por así decirlo, de la lógica. Sí, ¿Qué? sí, estoy dedicándome, porque no puedo decir que me he dedicado completamente, estoy en eso, en el estudio de las falacias. Hay ya. mucho trabajo hecho, sí. muchas personas trabajando en ello. Uh -huh. Y también hemos formado un grupo grupo en el instituto que ya se ha extendido también a, a universidades del país sí. de, de estudio de la lógica tanto formal como informal, estudio de falacias, didáctica de la lógica. Sí. Fundado por Raimundo Morado, nuestro colega. Fundamental eh, uh -huh. actividad para el instituto. Sí. Yo quisiera cambiar un poquito la, la temática porque tenemos poco tiempo. Sí. Y hay algo que, acerca de lo cual yo tengo curiosidad también por saber. Tú trabajaste en Bloomington con uno de los filósofos latinoamericanos pues de mayor envergadura, de mayor este, eh, repercusión tanto en el español como en el inglés, como fue Héctor Neri Castañeda, que era un guatemalteco, emigrado, supongo, este, y que fue tu director de tesis. Él, eh, bueno, fundador de la revista NUS, en fin, un hombre muy, muy respetado sí, sí. en el medio, ¿no? con trabajos muy importantes, pero con doctrinas a veces un tanto difíciles de seguir. Eh, ¿cuál, era el, ¿cuál era su punto de vista? Él tenía la, doct la teoría de las... Eh, las guisas. Las guisas. <laughs> ¿Nos podrías decir sí. algo al respecto, dar a conocer un poquito de qué se trata? Bueno, esto. Héctor Neri Castañeda, filósofo guatemalteco que sí. tuvo que emigrar de su país porque no había tranquilidad para hacer trabajo filosófico sí. por la situación que todos conocemos sí. en Guatemala, tan claro. inestable. A raíz Entonces, del golpe en 54. Sí, hizo su residencia en Estados Unidos y... Y fue muy apreciado por filósofos. Tiene sí, como no. dos o tres libros en honor de él, eh, con sus respuestas, algunos de ellos. Artículos uh -huh. en, en, en eh, enciclopedias sí. y estas que son muy. Y aunque selectivas. él eh, se formó en filosofía analítica también y razonó muy bien como filósofo analítico, le gustaba escandalizar a la gente. Y decir, yo no soy filósofo analítico, soy filósofo yeah. sintético, decía. Ah, yeah, yeah. Y la gente se escandalizaba. Sí. Él elaboró una teoría ontológica eh, muy eh, polémica y atractiva al mismo tiempo, la sí. teoría de las guisas. Sí. <coughs> en inglés la llamaba Geist Theory, Geist un término theory. un poco difícil de traducir. Sí. Pero recuerdo muy bien que en una ocasión <coughs> uno de nuestros exdirectores que ya murió, Hugo Margain sí. Jr., sí. llegó un día diciendo. Ya tengo la traducción de Guy's Theory. ¿Cuál? Dice guisas, teoría de las guisas. Ah. Y le gustó mucho a Héctor, Neri, Castañeda y, y a todo el mundo, le pareció bien. La, se adoptó este se adoptó, neologismo. Aunque podría ser también teoría de las facetas, teoría de las apariencias. En dos palabras. Dos ¿Qué, palabras. ¿Qué, dice, ¿Qué dice esa teoría? Dinos, en dos palabras. Dice que, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo solamente bajo una apariencia. En el tiempo de mi reloj, sí. te estoy viendo de frente o de tres cuartos, sí. uh, pero ese no eres tú, eh, no eres todo tú. ¿sí? Después, si te, cuando te voltees sí. hacia otro lado, estaré viendo otra faceta tuya, sí. física, pero también facetas temporales. Sí. Entonces, los individuos son un conjunto de facetas. Sí. Uh, entonces, esto añade algo más a la teoría de las descripciones. Tú puedes... Eh, caracterizar a un individuo a través de una descripción o de varias descripciones. De múltiples descripciones. ¿Sí? Y, y todas ellas van a conformar a ese individuo. Sí. Bueno, también es una prolongación de las tesis idealistas del siglo XVIII. <coughs> de que el, no hay sustancia no en el Hume en su ataque a la noción sustancia dice bueno eh, la mesa es el conglomerado de sus aspectos la totalidad Ajá. de sus aspectos veo la mesa desde este punto de vista desde este otro desde este otro y cuando me dicen que es la mesa pues señalo un aspecto más pero si además ahora quieren decirme que hay algo más que los aspectos yo no sé qué sea esa Ajá. sería una forma de... Un poco, pero Castañeda ahí trataba de solucionarlo o a él le parecía que había que introducir un elemento individuador, yeah. que las, el conjunto de descripciones no, no era suficiente para individuar. Para ligar las descripciones. Para ligarlas. Yeah. Y entonces apeló a una entidad que él llamaba, un operador lógico que llamaba el individuador, yeah. el individuator. individuator. Pero este sí realmente permanece en el misterio. El, al menos para mí, en qué consiste este individuador. Sí. Pero no creo yo que sea necesario recurrir a este tipo de operador para caracterizar... El, el individuo está dado por una continuidad, lo que llaman en Inglaterra un continuante, algunos filósofos, ¿no? Sí. Pero es un continuante formado de una multitud de descripciones que se unen en una biografía, digamos, sí. espaciotemporal. Y sí. eso es lo atractivo de la teoría, creo yo, que eh, aquí es donde se enlaza muy bien la teoría de Castañeda de las guisas. Con algunas eh, doctrinas de Leibniz. Sobre sí. Leibniz vamos sí. a, a este, abundar claro, en la no. segunda parte del programa, sí, sí. porque lo anuncio de una vez, digamos, este, eres nuestro gran especialista en Leibniz, solo en México, especialista, y este, pues yo creo que reconocido ya en muchos otros contextos también. No tienes un trabajo ya de muchos años y sobre eso también quisiera platicar posteriormente, pero antes de eso. Eh, para redondear esta, esta primera parte. Tu trabajo de filosofía y lenguaje ya no, ya no, no, no trabaja. Eh, eh, tú eras un roseliano, yo recuerdo, por lo menos eso decías. Bueno, no, también tengo mi, mis simpatías con Kripke desde que lo leí. Yo creo que eh, esta idea de, de fijar la referencia a través de una descripción es muy atractiva. Uh, él no abandona las descripciones. Pero fija la referencia. Bueno, no abandona la noción de referencia, pero la fija a través de descripciones, bueno, eso es otro. Eh, pero solamente en sí. el caso de las descripciones esenciales, como es en el caso de la ciencia, si decimos oro igual metal de peso atómico 78, el metal de peso atómico 68 es una descripción que me fija. Eh, el, la referencia de la palabra oro, ¿no? Es, esa sería la, la doctrina criptiana. Entonces, para él hay descripciones esenciales y descripciones no esenciales, y eso es un, un, un relajo. Pero eh, <coughs> eh, yo hice, sí, me dediqué, bueno, estudié, no no, no tengo obra sí, sobre filosofía del lenguaje, pero como estudiante de filosofía analítica, cuando, cuando decir filosofía analítica era decir filosofía del lenguaje y nada más. Sí. Este, sí, le presté mucha atención, estudié Wittgenstein, no tanto como tú que eres el experto, no, pero mí, no. todos tuvimos, leímos y estudiamos nuestro Wittgenstein en claro, esa, en esa claro. época, ¿verdad? Claro. Eh, después, eh, pues la filosofía se fue abriendo a otras temáticas sí. y yo también me fui abriendo hacia eh, el, el interés suscitado por las éticas prácticas, sí. entonces derivé hacia el estudio de la ética ambiental, sí. de la ética hacia los animales y ahora… Todos estos problemas de bioética sí. que yo no diría que no son. no están dentro de la. no se inscriben dentro de la corriente analítica. No, yo no, ni, se, mucho menos, ni mucho menos. Eh. Un, es más y muy importante el uso de la filosofía analítica en el no, desde el, no la solo eso. Yo, sobre estos temas. A, a mí me parece que eh, si hay alguna corriente de pensamiento <coughs> que ha enfatizado la importancia de estos temas. Se ve en, la en las publicaciones, en los journals, Exacto. etcétera, pues es la filosofía analítica. Los problemas de índole inmediato práctico, problemas de eh, aborto, eutanasia, pena de muerte, este, eh, el medio ambiente, los derechos de los animales. Pues han sido los filósofos los, analíticos. Como los tú que sabes, lo han, lo, la, lo la filosofía analítica no se trata de definir por un conjunto de doctrinas, sino como una metodología Más bien. de rigor, conceptual. Un enfoque ¿verdad? particular. Sí. Muy bien. Eh, sobre esto de, de filosofía práctica, que es en lo que tú te has eh, eh, a lo que te has dedicado en los últimos tiempos, ¿cuáles son los temas que más te han atraído? Mira, yo me empecé a, da, a interesar mucho. Eh, por la ética ambiental, por lo que te decía de que al regresar a México la vi muy contaminada. Entonces, después del activismo, bueno, todavía tengo algo de activismo en otras cosas, eh, me elevé a buscar las raíces de los fundamentos de estas cosas y me di cuenta que había ya mucho trabajo escrito. ¿Hay trabajo escrito en, en México, en español? En México no. Eh, hay artículos, pero todavía no hay un libro de, de ética ambiental. Yo estoy pensando en uno para. Para el año próximo ya como fruto de mis reflexiones sobre estos temas, hay antología, hay una antología muy buena, hay dos antologías ya, sí. pero de trabajos este Traducidos. que era necesario conocer, sí. Bueno, vamos a regresar sobre esto claro. y rápidamente hacemos una pausa y nos encontramos en un minuto. Eh, Alejandro, vamos a seguir con nuestra conversación. Eh, yo sé que tú has trabajado y has escrito sobre cuestiones relacionadas con los animales, los derechos animales. Eh, yo quisiera que nos dijeras un par de cosas al respecto. Primero, ¿por qué tendríamos que aceptar nosotros la idea de que los animales tienen derechos? ¿No? Para sí. empezar. Es un tema muy polémico. Sí. Uh, <coughs> Incluso algunos autores, como uno de los grandes defensores de, de la ética hacia los animales, Peter Singer, piensa que, que se puede prescindir de ese debate si, porque lo único que nos interesa es eh, su considerabilidad moral y esto puede ser independiente de los derechos. Aunque yo pienso que eh, si nosotros aceptamos que tenemos obligaciones no solo con los seres humanos, sino que necesitamos expandir nuestra ética más allá de los límites antropocéntricos. En el momento en que aceptamos una ética no antropocéntrica, es decir, dirigida a seres no humanos, como animales no humanos, inclusive como vegetales, vegetales eh, ahí entramos en diversos tipos de éticas. Sí. Eh, bueno, si yo acepto que tengo obligación de pagar una deuda a B, a, a Yolanda, digamos, entonces... Debo aceptar que Yolanda tiene el derecho a reclamarme que yo cumpla con esa obligación. Está bien. En ese sentido, si yo acepto que tengo obligación de no lastimar a un ser que es susceptible de sentirse lastimado. ¿Y cómo te lo va a reclamar? No me lo puede reclamar igual que no puede un bebé reclamármelo. Entonces, yo diría que el bebé, ¿cómo me lo va a reclamar? Pero el bebé tiene abogados, su mamá, su papá lo van a defender. Exacto. ¿Y quién va a defender al tiburón o a la ostra que está, o al abulón o al elefante? También tiene abogados. Sí. Puede tener abogados, sí. Eh, ahí nos estamos pasando ya al nivel jurídico. Ya. Sí. En el nivel jurídico, eh, el tutor tiene el derecho de defender a, a un niño o a un enfermo mental que no puede expresarse. Pero tiene que tener el reconocimiento de la sociedad Exacto, para la que ley. sea el abogado de tal o cual sujeto de la ley. Y quién, eh, en qué sociedad <coughs> se reconoce como abogados a personas que se pongan a defender a los animales? Bueno, hay un colega en la facultad de derecho. Eh, eh, todo eso está haciéndose apenas. Eso. Ya existen leyes protectoras de animales. Sí. Pero los abogados aún no reconocen, muchos se resisten a la idea de que tengan derechos, porque la, es una idea muy de una raigambre antropocéntrica muy fuerte. Pero eh, él propone que las ONGs sean ante la ley los representantes de, de los animales que no tienen voz. Bueno, para uh -huh. continuar con esto uh -huh. y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Eh, algunas personas de la Facultad de Filosofía y Letras eh, en relación con los, eh, los animales, las corridas de toros y cosas que tú ya conoces. Muy bien. Y regresamos sobre esto. ¿Consideras que los animales tienen derechos? Claro, tienen muchos derechos, igual que los seres humanos. No podrían ser los mismos que el hombre, pero sí deben de tener ciertos derechos, como la vida misma. Pues sí, yo considero que sí tienen derechos, pero de una manera diferente a los derechos este, del hombre, ¿no? Tienen derecho a vivir. Así es. ¿Qué opinas de las corridas de toros? Ay, no, qué horror, es horrible eso. Claro que solamente son para salvajes y que además es así como que el pensamiento tradicional español, que se implantó acá mucho en, en México y en toda América Latina. Es una tradición ya muy vieja en la que los animales quizás no representaban esto como seres vivos que, que tienen sus derechos. Eh, quizás debería de, de hacer una legislación respecto a eso. Sin embargo, ese maltrato a los animales no solo se ve ahí. Este, toda la vida en la calle, aunque mucha gente se espanta de las corridas de toros, en la calle podemos ver mayor agresión a los animales o en los mismos mercados donde se trafica con animales que los tienen encerrados. Y eso, creo que es una fiesta popular que es interesante, es cultura. Y bueno, pues simple y sencillamente, yo no siento que sea cruel, yo creo que es más cruel como los. El, el cómo matan a los animales en los este, rastros y pues hay, hay otro, otro tipo de crueldades y también hay que saber diferenciar entre lo que es cultura y lo que es eh, maltrato a los animales. ¿no? Hay toda una pluralidad de puntos de vista y lo que podemos nosotros eh, deducir de esto es que no hay consenso, y si no hay eh, por lo tanto posibilidades de avanzar porque tampoco hay una argumentación clara podríamos decir que alguien tiene derechos si los puede efectivamente hacer valer un derecho que le conferimos a un ser o a una entidad la que sea que no los puede hacer respetar que no lo puede hacer valer frente a otras personas pues no es un derecho más que nominalmente Pero entonces te digo eh, ni un enfermo en estado de coma irreversible tiene derechos ni un bebé, bueno, que no los puede hacer valer eh, personalmente es que esos son los casos problema el, esos son los casos problemas. No, sí. pero esos son los casos problemas, porque en el caso, por ejemplo, del, del, del eh, comatoso profundo, pues se plantea la cuestión de si lo desconectamos o no, y de si es legítimo o no, y ese es un, un caso problema particular, el de la eutanasia. Entonces, no podemos resolver el problema de los derechos a los animales recurriendo al problema de la eutanasia, digamos, vamos a separarlos. Si los, eh, si los animales tienen derechos no somos yus naturalistas no creemos en los derechos naturales entonces cómo es que se les confiere cómo adquieren ellos derechos por la convivencia con el hombre por la dependencia frente al ser humano simplemente por eh, tu aceptación de, de que tienes obligaciones de darles un trato eh, bueno en el sentido moral verdad en el momento te digo en que a acepta que tiene una obligación con b sí. b tiene el derecho eh, ya se verá la manera en que lo ejerce, sí, de reclamarle a que cumpla con esa obligación. Así de sencillo. Es un tema polémico porque aquí entra lo de la correlación de deberes y derechos. Hay quienes dicen que no a, a, no a toda obligación corresponde un derecho. Yo pienso que también es, es muy disputable esa tesis sí. y que se puede defender en la manera en que yo estoy haciendo, que sí corresponde a una obligación, a toda obligación, al menos entre dos individuos. Sí. Eh, ya vemos los no personas, sí. Iguales. Igual, eh, iguales en, eh, moralmente. Yeah. En considerabilidad moral. Yeah. No en otro sentido. Y como ves por el sondeo eh, eh, el que los animales tienen derechos se ha vuelto una tesis popular. Hay una tendencia social. La popularidad no da verdad ni corrección, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Pero si sí hay una tendencia social debida a, a una sensibilización. De a partir del siglo, mediados del siglo XX sí. en otros países y que ya ha entrado a México desde hace tiempo porque Peter Singer ha sido muy leído, muy influyente. Sí. Pero ¿No te sí. parece que eso es más bien aparente que real? Te voy a dar un ejemplo, es Ajá. decir, se, se combate la corrida de toros porque pues es tradición española y el pensamiento español, lo que dijo el muchacho pero hay peleas de gallos, a la gente le gusta ir a los palenques y eso, no solamente eso, hay peleas de perros, horrendas, sí, terribles, eh, este, eh, en, en, eh, se está discutiendo en donde es en Rusia, creo. El, el, si lo puede, no en Escocia de, o en algún país no, del norte. no no, perdón. Alaska, donde se pueden, ah. se pueden eh, eh, enviar, este, eh, organizar peleas de osos contra perros. En Inglaterra hay una un furor ahora por volver a, a, a permitir la caza de la zorra. En China ya entró la corrida de toros. Sí. Entonces. En Francia. Entonces, también. En, eh, eh, sí. ¿por qué afirmas? Que hay una tendencia hacia la sensibilización, cuando al contrario lo que vemos es la industrialización masiva de la carne. Los niños americanos saben Mira, el pollo que es una cosa que sí. compran en pedacitos. Nunca han visto un pollo, nunca han visto un. Este, un es como muro. el tema del medio ambiente. Eh, todo el mundo ya está más sensibilizado al problema del medio ambiente, pero eh, los, que, el, los que hacen daño al medio ambiente. Avanza más rápido, sí. pero eso no quiere decir que no haya una tendencia social que, que quizás es más débil que, que la tendencia contraria, pero ya existe esa tendencia. Existe. Antes no se hablaba, no, ni era de considerarse si los animales sentían o no sentían. En cambio, ahora ya, ya existe eso, esa sensibilidad. Ya. Eh, yo recibo llamadas telefónicas eh, de vecinos que dicen que su otro vecino está. Lastimando a un animal, sí. eso era inconcebible antes. Entonces quiere decir que sí hay mucho, mucha insensibilidad, pero que por cada persona que maltrata a un animal hay otra que dice eso está mal. Hay un despertar en un ese despertar. Sentido. Es, es, es una tendencia social. Sí, está bien. Eh, y eh, uno de los encuestados decía que, que la corrida de toros no es cruel, que deberíamos ver en los rastros donde hay más crueldad. Pero decir más crueldad revela inmediatamente que sí hay crueldad también en la crueldad de toros. Y aquí no estamos diciendo que vamos a permitir una que es menos cruel que otra. Lo sí. importante es abolir la crueldad, sí. abolir la diversión a costa del sufrimiento de, de cualquier individuo. De los seres vivos. Por razones eh, éticas. Eh. Yo no, yo puedo ajá, compartir la ajá. actitud, y eso es lo que me gustaría sería ya: eh, que alguien formulara argumentos más contundentes y que no fueran tan rebatibles o debatibles. Ah, no, lo claro, menos, como aquí no son. estamos, no estoy. No eh, lo digo por ¿sí? ti, sino en general, por ¿sí? toda esta gente interesada en ah, estos sí, problemas, sí, sí, que sí. a pesar de lo que se escribe, a pesar, siempre hay argumentos en contra que vuelven a balancear la cosa y a permitir que, que se siga usando a los animales para beneficio humano, en el mejor o en el peor de los sentidos. Hay una vez más, creo que la filosofía es la que tiene un papel fundamentador en. Eh, los muchachos del sondeo pues solamente dicen sí, tienen derechos, sí. pero no hay ninguna argumentación. Sí. Tampoco se les pidió una argumentación, sí. pero sí es importante y hay varias vías de argumentar en ese sentido, desde, desde la posesión de una sensibilidad, sí. pero entonces te enfrentas con el problema de si las cucarachas las tienen, vamos a respetar tienen, o no, tienen si derecho, tienen ¿sí? sensibilidad, si tienen derechos, sí. y ya entramos en temas más profundos, ¿verdad? Sí. Yo creo que en este, como en muchos otros casos, eh, Aristóteles eh, es un buen guía. Hay que ser sensatos y no, este, caer en excesos y pasar de los derechos del perro y del gato y de animales que conviven con nosotros al derecho de las ratas o de los perros rabiosos o de las cosas porque entonces no, pues, pero nadie hace el... eso porque eh, Tampoco hablamos de, del derecho de respetar a un, a un delincuente y permitir que me, que me mate o que me asalte. No, claro. Tiene sus derechos humanos, es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero todos tenemos el derecho a la legítima defensa. Sí. Entonces, cuando nos defendemos de una bacteria, de un virus, sí. o de una cucaracha dañina, estamos ejerciendo nuestro ese derecho. derecho. Sí. Eso es independiente. Está bien. Sí. Bueno, yo quisiera ahora pasar a lo que me parece que es. Eh, con mucho tu trabajo eh, más significativo más importante desde mi punto de vista que ha sido tu trabajo sobre Leibniz tú has trabajado sobre pues uno de los filósofos más eh, difíciles quizá me parece a mí y con una metafísica más de las menos populares que pueda haber no la monadología eh, pero antes de, de, de aclarar eso eh, dinos, ¿cómo fue que te iniciaste en el estudio de Leibniz y que derivó en este trabajo de especialización que has venido desarrollando a lo largo ya de, pues, no sé, 20 años? Pues fue por un accidente académico, <laughs> estudiando con Héctor Neri Castañeda, que él tenía mucho interés en Leibniz. Eh, tomé un curso con él sobre Leibniz sí. y de trabajo de fin de año nos pidió un. Eh, un un paper, le decían allá, ¿no? Sí, una, un ensayo. De mínimo 50 cuartillas, ya. imagínate. Bueno, tú conoces cómo era Héctor Neri Castañeda. Sí. Entonces, eh, pues leí mucho y hice el trabajo y me empezó a interesar mucho este filósofo, me empecé a, a apasionar y de eso hice mi tesis de doctorado. ¿Tú dirías, ¿Tú dirías que Leibniz es una reacción, representa una reacción frente a Descartes y Locke? ¿Y qué es algo nuevo? Sí, frente a Descartes, frente a Locke, frente a Newton, eh, dependiendo del tema, ¿verdad? Sí. El, eh, a Leibniz lo han acusado, cuando se habla peyorativamente del término ecléctico, de ecléctico. Pero hay una manera no peyorativa del de término ecléctico. Eh, Suárez fue un ecléctico, eh, Cicerón fue un ecléctico y hay filósofos contemporáneos que yo llamaría eclécticos actualmente sí. en el sentido de que él recogía lo mejor pero lo, lo asimilaba sí. lo acristolaba y de ahí sacaba su gran síntesis sí. en ese sentido eh, digamos, eh, frente a Descartes ¿en qué, ¿en qué sentido representa un progreso? y frente a Locke, ¿en qué sentido sí. es un progreso? mira, él les representa un, un progreso en el sentido de que no es ni empirista ni idealista eh, frente a Descartes, Descartes no es mecanicista. Exactamente. ¿Sí? O sea, realmente Ajá. supera el mecanicismo cartesiano Ajá. por medio de la noción de fuerza, ¿no? De fuerza. Que es, que la, es que... En la que yo, yo le he dado mucho peso y me ha interesado mucho esa noción. Que es crucial. Sí. Frente a Locke depende de, de qué estemos hablando. Por ejemplo, Locke no es innatista y, y Leibniz sí es innatista piensa sí. que podemos tener creencias como disposiciones, por ejemplo. Sí. Pero fundamentalmente creo que la riqueza, la gran fuerza o, o actualidad de Leibniz está en su ontología, independientemente de otras aportaciones que tuvo como no filósofo, verdad, como el cálculo y todas sí. estas cosas. A ver, Ajá. pero para eh, este, sí. eh, ahondar un poquito en esto, eh, la, la, la noción de fuerza, ¿de dónde la saca Leibniz? De su el del cálculo que él inventó? No, para nada. Eh, él reflexiona sobre cómo dar eh, razón de la noción de movimiento, y ahí es donde eh, no está de acuerdo con Descartes, que ve solo la, el, este, la materia como extensión, sí. y, y Newton como inercia únicamente, y él... Cree que hay que dar una noción más dinámica de, de la materia, de la sustancia. Sí. El primero tiene una noción de sustancia muy aristotélica, en, es, en el sentido de una noción muy pasiva, sí. de algo que puede ser movido o, o, o puede mover. Sujeto de atributos. Sí, sujeto de atributos, de accidentes. Sí. De repente, en, en sus últimas etapas, se da cuenta de que la sustancia fundamentalmente es acción. Eh, dotada de, de la fuerza de impenetrabilidad o antitipia ¿sí? y del de, de ímpetu o conato para, para lograr el movimiento, entonces empieza a darse cuenta de que, de que detrás de, to, de, de todas esas eh, cuerpos, sustancias, debe haber algo más que la extensión y que la inercia, y lo llama conato. Después se escribe en 1696 el Bosquejo Dinámico. Specimen Dynamicum y ahí elabora ya una teoría muy completa sobre los distintos tipos de fuerzas. Pero como todos los filósofos de la época, él también hace filosofía natural. Entonces eh, la filosofía natural está íntimamente mezclada. Eh, hay una mezcla íntima entre ontología y física. Eh, la noción de fuerza eh, él, él distingue entre fuerzas primitivas y derivadas. Sí. Las primitivas son las que pertenecen a su ontología. Y las derivadas son las que pertenecen a, a lo que él inaugura como la dinámica. Entonces, da una visión dinámica de la materia. Uh, y si nos vamos atrás a su metafísica, nos damos cuenta de que él quiere eh, eh, insistir en esta noción de fuerza, porque su metafísica lo lleva, digamos, hasta la mente divina, donde están todos los mundos posibles no actualizados que están pugnando por existir. Pero a ver uh -huh. tú podría decirse o podría sostenerse que la metafísica de Leibniz es eh, da cuenta mejor de la física de su época, que la propia interpretación de Newton, porque Newton tiene dos, dos, eh, dos áreas de trabajo, que es como físico y como, como filósofo de su propio trabajo, como interpretador, por así decirlo, intérprete de su propio trabajo. Ajá. Y Leibniz es un filósofo profesional, que aunque no es físico, o sea, conoce las mismas matemáticas que Newton y construye un sistema que quizá encaja mejor con la propia física de Newton. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, Newton hace algo que no se había hecho antes. Escribe un libro que llama, lo llama Filosofía Experimental. Es una innovación completa sí. en la época. Mientras que Leibniz y los demás siguen siendo filósofos naturales. Sí. Claro, Newton también tiene por ahí su teología y otras cosas, pero las guarda en un cajón. Sí. Y se, entonces se escribe la óptica, entra más en, en problemas ya muy concretos de física. Sí. Postula las leyes este, de la gravedad. Leibniz está un poco más, es más teórico, pero eh, eh, yo creo que su contribución importante en física y en, en, y también uh, provocativa en metafísica es esta noción de fuerza que en muchas filosofías después se repite por ejemplo en versiones el elan vital sí, sí. Uh, este pugnar por otra parte importante de Leibniz es la de la noción del concepto completo de un individuo sí eh, porque un individuo no es nada más lo que estamos viendo en este momento como te decía hace un, hace rato verdad sí. cuando estoy hablando contigo sí sino que tu concepto completo es Alejandro Tomasini desde el primer instante de su nacimiento hasta el último instante de su vida. Sí. Entonces yo no tengo un concepto completo de ti, solo tengo una faceta de ti. Sí. Eh, el concepto completo es eh, un Alejandro Tomasini en el espacio-tiempo. Y yo no lo conozco. Dios, conozco sí, Dios, Dios sí lo conoce. ¿No? Hay un, si hubiera una mente, ¿no? en, en Leibniz la hay, ¿no? sí. que es la mente divina, es la que tiene presentes todas las historias, los todos los individuos, y para esa mente no están en movimiento, los conocen un presente. Permanente. Permanente. Esto es lo que retoma Héctor Neri Castañeda como en la teoría de las guisas. A ver, eh, en la filosofía moderna clásica se habla de, de sustancias, ¿no? Locke habla de sustancias, este, Descartes habla de sustancias, eh, Leibniz habla de mónadas. Realmente la ontología leibniziana es de mónadas. Es una noción que viene un poco a sustituir la noción de sustancia, ¿no? pero a enriquecerla muchísimo. Ajá. ¿Qué, es, ¿Qué son las, mono, las mónadas y cómo presentaríamos este cuadro eh, metafísico de Leibniz? Esa es la parte extraña de su filosofía, inclusive cuando dice que las mónadas no tienen ventanas. Uh, pero él trata de, tratando de comprender cómo llegó a esto, él eh, piensa que eh, si tratamos de comprender la estructura del mundo debemos encontrar algunos elementos básicos de este mundo, que, que, que los cuales no serán analizables en ulteriores elementos, porque si no, pues no serían los básicos. Sí. Entonces piensa que si tomamos la, algún fragmento de materia como elemento básico, digamos el átomo, sí. pues no va a poder ser elemento básico porque es divisible. Y teóricamente siempre será divisible. Ahora hemos llegado hasta los quarks, creo, pero eh, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Entonces esos no pueden ser los elementos últimos explicativos de la constitución del universo. O sea, el materialismo queda descartado. Queda para afuera. Entonces dice, sí. si tiene que estar el fundamento, tiene que estar en unas entidades. Eh, aquí es donde se aparta de Spinoza, pero Spinoza es solo una entidad que es Dios. Con... Tiene que ser unas entidades inextensas que no sean susceptibles de división. Y entonces postula las monadas con el. Eh, la, hay que acotar que estas monadas son las sustancias fundamentales del universo. Y como él concibe a las sustancias como dotadas de fuerza, de acción, son sustancias que no son pasivas, están dotadas de dinamismo. Sí. Ahora, son inextensas. Entonces, eh, pues ¿cuántas son? Pues es un número infinito. ¿Y cómo se diferencian las unas de las otras? Sí. Son problemas que aborda Leibniz mediante. El principio de la identidad de los indiscernibles sí. introduce nociones como apetito sí. y percepción para lograr sí. resolver estos problemas. Sí. O sea, sí. Hay, dos, hay dos principios metafísicos fundamentales, que son el principio de identidad de los indiscernibles y el principio de eh, razón suficiente. Razón suficiente. ¿Cómo operan aquí en el sistema? Para Leibniz operan el operan el de no contradicción. dijiste el de identidad, sí. Eh, yo creo que la identidad está más arriba. ¿sí? El de identidad está gobernando a los otros, pero sobre esto hay muchas disputas sobre los la jerarquía, la jerarquía de los principios en Leibniz. El de no contradicción está gobernando todas las las proposiciones del mundo lógico matemático, las verdades eternas, tautologías diríamos nosotros, ¿no? sí. Y el otro de razón suficiente está gobernando el mundo contingente. Sí. Contingente para nosotros, ¿eh? sí, no el, para la mente divina. Sí, el, el mundo real, por así decirlo, externo a nosotros. Sí. Y lo que está diciendo Leibniz es que no hay cosa que pase que no tenga una explicación. Exacto. Y básicamente sería explicación causal. Sería una explicación causal en la que mostraríamos que el predicado de, está contenido en el sujeto. Ya. Para mostrar que está contenido, esto parece analítico. Sí. y entonces él habla del análisis infinito que nos va a llevar a mostrar que todos los predicados estaban contenidos en el sujeto pero como tenemos mentes finitas no lo sí. vamos a poder probar entonces se vuelven contingentes para nosotros solo la mente divina para él Puede todas aprender son analíticas eso. todas las verdades y muy rápidamente hablando de divinidad eh, Leibniz es uno de los pocos que tienen que eh, se siente obligado a defender a Dios y él y construye una teodicea ¿Por, por qué se ve él forzado a elaborar una teodicea. Bueno, yo. Dado no, a este con, dada esta metafísica. No creo que se vea forzado. Él, eh, él tuvo una educación religiosa, pero eh, fue luterano. Y él eh, simpatizaba con el argumento ontológico de San Anselmo. Solo que le introduce ahí algún elemento modal de posibilidad. Sí. sí. Entonces, eh, no, yo no diría que se ve forzado. Pero... Porque él tiene que mostrar que este efectivamente es el mejor de los mundos posibles. Ajá. ¿no? Y nosotros diríamos, ¿cómo puede ser este el mejor de los mundos posibles habiendo tanto dolor, tanta miseria, tanta injusticia, tanta corrupción, etcétera, etcétera? Entonces, él tiene que mostrar que Dios, que es omnisciente y bueno y todopoderoso, creó. Este que es el mejor de los mundos posibles, porque hay otros sí. y por qué este. Entonces, es una, tiene que defender a Dios. Una frase muy confusa, sí, tienes razón, lo, lo defiende, eh, eh, pero eh, la mejor es, eh, manera de ver la, la teoría de los mundos posibles de Leibniz es eh, retraducir esto como el menos peor de los mundos posibles, ya. que es el mejor, el menos peor de todos. Bueno. Porque existe el mal. Pero el mal es necesario porque Dios vida. quiere que haya libertad, que es una propiedad en los seres racionales. Y hay otros bienes que también se obtienen solo a esta Es una metáfora manera, ¿no? muy bella, sí, no sé si hay tiempo para decirlo. Dila rápido porque sí. nos tenemos que ir. Sí, sí eh, dice que podemos, figuramos un cuadro oculto por una tela con un hoyito, y en ese hoyo vemos algo que nos disgusta, entonces ese es el mal. Eh, pero si vamos abriendo la tela, de repente encontramos un cuadro magnífico. Digamos el guernica de Picasso. Sí. Entonces es porque no vemos la totalidad del cuadro que pensamos que, que, existe que el, el mal. mal es malo, digamos. En este caso, el mal consiste en que tenemos que darle, ponerle de término a esta interesante conversación. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a ti. Y esperemos que el público se haya beneficiado también como yo lo hice. Gracias. Gracias a ti.